Coatzacoalcos es el municipio del sur de Veracruz donde ocurrieron más feminicidios en 2021, de acuerdo con el Observatorio Universitario de Violencia contra las Mujeres. Dichas estadísticas preocupan en vísperas del Día Internacional de la Mujer, una fecha para recordar los asuntos pendientes en cuanto a igualdad y equidad. Para este martes se tienen previstas dos marchas en Coatzacoalcos, una por la mañana y otra por la tarde, en la que se busca remarcar que los esfuerzos normativos e institucionales no son suficientes para garantizar una vida libre de violencia para las mujeres. El gobernador Cuitláhuac García afirmó que si bien habrá una transición en las escuelas de tiempo completo por determinación de la Federación, en Veracruz los apoyos alimentarios seguirán para quienes acudan a estos centros educativos, apuntando que, aunque cambie el programa, la atención que se daba se mantiene. El regreso presencial de la Cumbre Tajín tendrá un aforo permitido del 70% en el que el uso de cubrebocas será primordial para la asistencia a uno de los eventos más representativos de Veracruz, confirmó la secretaria de Turismo y Cultura, Xochitl Arbezulaco. Entre la cartelera se encuentra una ponencia de la Premio Nobel de la Paz 1992, Rigoberta Menchú, Nelson Cancela, Intocable, Matute, Los Cojolites, Los Aguasaguas y demás grupos locales. El gobernador Cuitláhuac García confirmó que Disney y Fox realizan una producción con locaciones en Veracruz y ya se destinó una inversión inicial de 50 millones de pesos, según le confirmaron los productores. Detalló que por lo menos hay 4 escenarios que serán filmados en la entidad, apuntando que uno de ellos es Chachalacas en el municipio de Úrsulo Galván. Tras lo ocurrido en el Estadio Corregidora en Querétaro, donde hasta el momento se tiene el reporte de 26 personas heridas, 3 de ellas de gravedad, se debe seguir moralizando al país y atendiendo las causas de violencia, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador. El mandatario indicó que la violencia que se vive actualmente en México es el resabio de los gobiernos anteriores de corte neoliberal. Imagen del Golfo.